Rafael Guyún Balandestoy Dulut es un destacado pianista y compositor dominicano que nació en La Romana el 16 de agosto de 1924. Cuando era un niño, su padre le decía Guyumbita, aunque él nunca supo el por qué y cuándo creció le decían Guyumba, sobrenombre por el que se conoce en todas partes. Tuvo una gran proyección internacional por sus composiciones para piano y guitarra. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo. A sus 20 años de edad compuso su primera pieza para piano titulada Danza Loca. Su primera canción sonó en la radio de Santo Domingo a principios de la década del 40, según reveló el propio Guyumba hace 2 años en una entrevista producida por su sobrino Peter Landestoy en Miami. La primera oficial que se cantó en la Chiseta fue Tú Debes Saber. La cantó y la estrenó Nicolás Casimiro. Eso fue por allá, por la década. Principio de la década del 40, 1940. A mediados de la década de los 40, el maestro Guyumba trabajaba en La Voz Dominicana, ya que Petán Trujillo lo mandó a buscar para que acompañara a las hermanas de Peña, que se iban a presentar en la emisora, y así arranca la carrera profesional del destacado músico, quien se quedó trabajando en la emisora y acompañaba a grandes artistas dominicanos y extranjeros. Mi relación con los artistas mexicanos empezó aquí en la República Dominicana, porque ellos vinieron contratados aquí y aquí yo me hice amigo de ellos, de Toña la Negra y de Fernando Fernández, que en esa época eran las dos estrellas de México. El maestro Landestoy, que se conoció como Guyumba, escribió más de 100 canciones en el género pop, ganando reconocimiento internacional como compositor en la década de 1950. Después de escapar de la dictadura de Trujillo y viajar a México en el año 1952, donde aprovechó la llamada Edad de Oro del cine mexicano, y allí el gran Fernando Fernández inmortalizó sus canciones Carita de Ángel y Mi Dulce Querer. Vidita, carita de ángel, amor de mi vida. El tema que llamó poderosamente la atención fue su bolero Pesar, que fue grabado por grandes luminarias de la época, como Daniel Santos, Toña la Negra, Panchito Risset, Los Billos Caracas Boy, el trío Janixio, Mirtiño y Alberto Beltrán. El dolor que has dejado en mi vida con tu indiferencia. Tuve relación con Daniel Santos. Él me grabó un bolero que se llama Pesar. Y él trajo aquí un conjunto de músicos puertorriqueños, no tenía pianista. Y me mandó a decir a mí que si yo podía ayudarlo en eso, porque se había quedado sin pianista. Yo le dije que sí, él era muy popular en esa época. Y entonces se llamaba la Sonora Boricua. Él era el cantante, hicimos una gira por la República Dominicana. Y yo fui el pianista de ese conjunto. Ahí estaba Cortijo, que en esa época no era famoso. En esa época Cortijo era un simple timbalero. Pasaron los años, cuando yo fui a Puerto Rico, me encuentro con que Cortijo es famosísimo. Otro bolero de Guyumba que tuvo una gran penetración fue Sin Necesidad, que fue grabado por la estrella de la canción mexicana, Lupita Palomera. Sin necesidad te has alejado de mi vida. Durante la década de los 50, Guyumba era el compositor favorito de los principales cantantes de América, en especial de los mexicanos. Para Toña la Negra compuso el tema Yo Soy Mulata, el cual años después fue grabado también por la dominicana Milagros Lanti. Yo soy mulata y orgullo tengo, llevar la sangre de negro en la pena. Yo soy mulata y no me importa que me critiquen si yo tengo bemba. También han grabado varias composiciones de Guyumba los cantantes Vicentico Valdés y Panchito Risset y la fenecida cantante cubana Celia Cruz. A finales de la década de 1950, el maestro Landestoy se trasladó a Nueva York, donde actuó como pianista en diversos grupos musicales, incluida la Lecuona Cuban Boys, dirigida por el gran Ernesto Lecuona. Se fue a Puerto Rico en 1962 para unirse al monasterio de San Antonio Abad y regresó a Nueva York en 1977, donde se quedó a vivir por unos 20 años. Yo grabé dos merengues en piano, uno que llamaba
Concierto Merengue dedicado a Luis Alberti y otro llamado Gualey. Pero esos discos yo no me ocupé de darle promoción. Yo lo grabé por entusiasmo de verdad, pero y por ahí andan, hay algunas emisoras que lo tienen. Para alegría del maestro Landestoy, su obra es reconocida y realizada en su querida República Dominicana, en particular por la gran pianista dominicana María de Fátima Geraldes, quien es profesora en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo. Además de sus actuaciones en el Teatro Nacional, María de Fátima grabó un disco dedicado exclusivamente a la música de piano de Buyumba. Durante su trayectoria, el maestro ha recibido reconocimientos en diversos lugares por sus grandes aportes a la música. En el año 2016, el maestro Landestoy recibió un reconocimiento en la ciudad de Miami, donde le rindió tributo el Festival de Jazz Dominicano del Sur de Florida. Previo a ese homenaje, el artista también fue reconocido por la alcaldía de Miami, que le entregó la llave de la ciudad. Distinción que llenó de orgullo al destacado pianista y compositor dominicano. En noviembre de 2016, al maestro Buyumba le fue dedicada la Gala de la Constitución, un concierto auspiciado por el Tribunal Constitucional en el Teatro Nacional. Eres mi dulce querer, y tú lo sabes muy bien, que tu cariño es mi delirio, mi padecer. Por ti suspira mi amor, por ti yo todo lo haré, y hasta la vida, si me la pides, te la daré. Yo no he hecho más que música y crear música. Yo tengo la música de piano que he escrito y últimamente composiciones para guitarra. Yo quiero que el pueblo dominicano conozca, antes de yo morirme, la producción musical mía. En 2017, Diomari La Mala expresó su satisfacción porque el legendario compositor Buyumba Landestoy la escogió para que grabe una producción discográfica, que contará con 10 canciones, de las cuales 6 serán inéditas. La cantante dijo sentirse orgullosa de haber sido seleccionada por uno de los grandes maestros. En octubre de 2017, el maestro Buyumba Landestoy fue homenajeado por el Ministerio de Cultura. Con 94 años de edad, Buyumba Landestoy está retirado de la música, reside en la zona colonial e invierte su tiempo en la meditación religiosa. Más de 70 años dedicado a la música hacen de Buyumba Landestoy una de las figuras más importantes de la música dominicana del siglo XX. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.